Muy buenos días, querida comunidad. Mi nombre es Daniela Toloso Díaz, soy la seño de música, autora del libro Música para el Nivel Inicial. Y esta semana vamos a trabajar algo que hemos venido mirando. ¿Qué es esto? Nosotros hemos trabajado con las maracas, generalmente sacudiendo. Y hoy vamos a empezar algo que se llama, que es percutir. La diferencia de percutir es que yo golpeo una cosa con otra. Acá les voy a mostrar. Estas son dos palitos de escoba. Generalmente este instrumento se llama clave o nosotros solemos decir toc toc. ¿Sí? Lo ideal es que estas no sean tan grandes. Y nosotros vamos a trabajar todos pulsos iguales. En la canción y cuento que les cuento en un ratito. Debajo de un botón, ¿qué encontró Martín? Había un ratón. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! ¿Qué era aquel ratón que bajo un botón encontró Martín? Y como estuve viendo que a muchos de ustedes les gustaba la flauta dulce, hoy les voy a mostrar esta canción en la flauta. Y suena así. Y ahora sí, antes habíamos hablado de que íbamos a trabajar con las claves. ¿Sí? Y nuestra canción dice así. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. ¿Qué era aquel ratón, ton, ton, que bajó un botón, ton, ton? Encontró Martín, tin, tin. Y ustedes lo pueden hacer con lo que encuentren en casa. Yo acá les voy a mostrar algunas cosas. Palo de amasar. Esto es el palito con el que se usa el mortero. Tengo un mortero de maderita. Y este es el palito. Y esto es una cuchara de madera. Vamos a ver cómo suena. Debajo un botón, ton, ton. ¿Qué encontró Martín, tin, tin? Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ahora vamos con el palo de amasar. Si nosotros agarramos así, suena mucho mejor, ¿sí? Nótese que como la madera es bien gordita, suena mucho más lindo que este, miren. Y ahora escuchen este, qué lindo que suena. Entonces, debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Y ahora sí, miren este otro que les quiero mostrar. Lata de leche. La vamos a cantar súper rápido. Ahí. Debajo un botón. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton, que bajo un botón, ton, ton, encontró Martín, tin, tin. Muy bien. ¿Cuáles son las tareitas? Porque siempre me dicen. ¿Qué nos toca hacer? Videito. ¿De qué parte? De la que a ustedes les guste. Pueden hacerla cantando, pueden hacer tocando dos palitos de escoba, lo cortan y arman sus palitos. Lo ideal es que no sean más de 16 centímetros de largo para que queden para tamaño de los niños. También lo podemos hacer, como les mostré, palo de amasar, suena re lindo. Mano abajo, agarra así. Incluso con la cuchara de madera común, también suena bien.
Pero mientras más gordita es la otra parte, vieron que este, miren, es más gordito, este que la cucharita, suena más lindo. Entonces, miren. Y suena más lindo que los palitos. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos nuestras propias claves. Estas claves pueden ser palitos de madera, de palo de escoba, que las recortamos. Esa sería una. La otra es lata de leche y usamos la parte con la tapa de plástico. Si no, va a sonar más latoso. Pero es otro timbre. Podemos buscarlo. Vamos a jugar con los timbres. Y me mandan su videito y el dibujito de el ratón, el botón y Martín. Que acuérdense, ¿cómo es abajo? Como si fuera un sombrero. ¿Sí? Un abrazote a todos. Gracias por sus hermosos trabajitos. Y nos estamos viendo prontito. ¡Chau, chau!